cualquiera. Eso es pensar. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué viene tan serio usted? ¿Y pues qué trae? Nada. ¿Tan enfermo? ¿Le pasa algo? ¿Se siente cansado? Siéntese, hombre. Y por cierto, ¿quién iba a traer las cosas ahora, pues? No las traje. Ay, Dios, sabiendo que yo lo extraño tanto, y usted... Ay, pero yo... Apuro para que me calor, vine. Yo le voy a... No traigo calor. Cansancio el que traía. ¿Qué tiene, pues? Nada, no me pasa nada, Alquita. Es que lo noto la fe y así quiero a mi chiquito hermoso. Está bien. No quiere agua, le voy a traer agua si quiere. Está bien, entonces. Ahorita se la traigo. Ay, Dios, no sé. Pero no. Que no me siento seguro. Pero es que usted le pasa algo. No me pasa nada. Es que no viene como siempre. ¿Ah? No viene como siempre. Pues sí, hablando ya del tema, ya me tiene. ¿Qué pasó? Que me iba a traer las cosas. No me las quise traer ahora. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Y por qué? Que no me quiere. ¿Para qué me la gusta? Y yo tan contenta que estaba. ¿Sí? Sí, yo pensé que había hecho algo, porque estaba contenta. No, simplemente por eso, pero no sé por qué no quiso. No la quise traer, muchas cosas traer. Pues no se las podía traer un día, esto podía ser otra, no, hasta yo le podía ayudar. No, pues para qué, no. La verdad, no. ¿Y por qué me iba a ayudar usted? No. ¿Para que sí? No. Es que la mera verdad, no sé, ahorita. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no me pasa nada, nada. Uh-huh. Nada, ahorita, no. Pero... ¿Qué acaso no me quiere, pues? Bien, de quererla, sí, pero... Sí, ni se le nota y no, mire, no. ¿Mi beta se va a acompañar conmigo o qué? Yo eso quiero saber, porque tampoco me puedo estar ilusionando. Yo le voy a decir, usted mire, yo a usted lo quiero mucho, los niños también. Usted es una buena persona. Sí. Yo a usted le he agarrado bastante cariño, le tengo respeto también. Y pues la verdad, no sé qué es lo que está pasando hasta ahorita. Mire, Olguita, ya le voy a... La verdad, yo no estoy preparado para acompañarlo con usted ahorita. Está bien. La verdad, no me siento capaz ahorita de acompañarlo con usted. ¿Por qué no me lo dijo mejor desde un principio? Mire, los niños antes me trataban como a papá. Sí, lo sé. Y hoy que nos acompañemos, ¿cómo crees que me van a tratar? Poco a poco se iba a ir viendo eso, fíjese. Tampoco todo iba a ser de un día para otro, pero... ¿Pero qué iban a pensar los vecinos? Que antes estaba con su mamá. Uh-huh. Y ahora estoy con usted. Usted bien sabe que a la gente le gusta el chambre. Y con la gente jamás va a quedar bien. Pero si usted a eso se va, está bueno. Tampoco lo quiero decir nada. Es que la verdad, yo no me siento preparado. Uh-huh. No me siento conforme ahorita. Porque los niños ya no me van a ver aquel cariño como me lo tenían antes. ¿Usted cómo sabe eso? ¿Ah? ¿Usted cómo sabe eso? Es que van a pensar mal. Donde los vean todos ahí acamarelados. ¿Mm?
¿Qué van a pensar? La verdad no sé ni qué decirle. ¿Ah? Mira, que ya no sé ni qué decirle, me ha dejado tupida la cabeza. ¿Pero por qué, Olguita? Porque yo tenía unas cosas pensadas y usted me viene a salir con otras, fíjese. Es que yo, esto que le estoy diciendo no es porque, o sea, no va a pensar que yo no la quiero. Yo a usted la quiero, la amo. Y usted bien lo sabe. Pero lo que le estoy diciendo es que no me siento ahorita capaz. No, está bien, yo lo entiendo, tampoco obligarla no puedo. Pues sí, pero no se ponga así, Olguita, de triste. No, no se preocupe por mí, ya me va a pasar. ¿Ah? Ya me va a pasar y de... Pues sí, es que yo le estoy diciendo que ahorita, por el momento, no me siento. Ya le dije, no, yo no lo estoy entiendo. Preparado. ¿Qué van a pensar los vecinos de nosotros? Y sigue con los vecinos, ¿y que acaso los vecinos le van a dar de comer, pues? Pero no se Pero si usted eso le preocupa, está bueno. Es que Olguita, yo a usted la amo, la quiero mucho. Hasta más, mejor ¿cómo le puedo decir? Más antes otra gente que no está bueno. No se ponga así, pues, Olguita. Yo siempre, mi apoyo hacia usted siempre lo va a tener. Está bueno y se lo voy a agradecer. Pero que no se me ponga así, pues, Olga. ¿Cómo quiere que me sienta? Contenta no creo, fíjate. Es que la verdad, como les digo, yo no me siento seguro de estar acompañada ahorita. No, está bien, yo lo entiendo. Hay que darle tiempo mejor. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Por qué? No me siento seguro, pues. Pero no me ponga triste, pues, porque yo siempre le digo que yo a usted la amo, la quiero. Sí, lo sé, y la aprecio. Dije, gracias. Y mi apoyo siempre lo va a tener. Gracias por eso. Pues sí. Por mí no se preocupe. Está bien entonces. Pero como le digo que no me ponga así, pues yo a usted la amo, la quiero. ¿Y entonces por qué no me lo demuestra, pues? Con decírmelo, ¿sabes? No, nada. Yo quisiera que me lo demostrara. Yo se lo demuestro, Olga. Sí, si fuera cierto, si hubiera acompañado conmigo. Pero como le digo, ahorita no me siento seguro acompañarme. Usted no, pero yo sí. Es lo que más yo hubiera querido, pero hubiera ver allá. Está bueno. Olguita, ¿qué tal? No, sí, más o menos. ¿Tal menos? ¿Y qué le pasa? Acá un poco triste. Sí, yo venía por aquí, dije yo, bien de Olguita, dije yo, que me disculpo por todo lo que ha pasado, digo, porque ella también me quería venir por aquí, ¿verdad? Uh-huh. Por todo lo que ha pasado, dijo, dijo, perdón, dijo, pues sí, hay errores entre uno de humano, le voy a decir así, va, y nosotros de hombre. Tienes razón, ha sido bastante problema. Ah, problema bastante, entonces yo voy de Olguita a disculparme con ella. Porque así me voy satisfecho de usted lo que me haya dicho. Y yo también, dijo, descanso. Porque es como un pesar que uno siente. La verdad, sí. Ah. Sí, la verdad, tiene toda la razón. Pero vea, ahorita tengo un problema. ¿Y eso? ¿Y eso? Me da pena contar. Ah, pero cuente conmigo. No tenga pena. Porque ni yo tengo pena de decirle algo a usted, ni usted a mí. Sí, yo sé. Porque yo sí le digo, mire, Olguita, regáleme, o le gusta decir, un jugo. Bueno, gracias por querer, pues, escuchar mi problema, pues. Ya sabe, si es que está mal, que estoy bien, que algo los atrasa, ni siquiera la quita. Sí, 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 por favor, por favor. Queda más espacio. Uh-huh.
Porque ahora la pongo para el niño. Ah, para el niño. Sí. Vaya, mira, decime. No, es que fíjese que un problema que he tenido es que tengo una deuda de pago. Ah, sí. Dígame. Y yo, nosotros, pues, prestamos un dinero para abrir la tienda. Sí. Y ahora ya nos están cobrando el primer pago y la verdad no tengo cómo pagar. ¿No tiene cómo pagar? No, y yo me siento apenada, pues. Ah, pero no tenga pena, dijo. No sé ni de dónde sacar el dinero porque... No trabajo, mi único, de lo que voy sacando ahí, sí. Es poquito, ¿no? Un poco, sí. No es mucho. Y, sí. Y Darwin, pues, me dan nada más para la comida a los niños. Sí, no, porque no quedan sentaditos en eso, no queda gran cosa. No queda, ¿no? Y viera que yo estoy hasta el cuello con eso. Pues sí, porque cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? Porque ven, ¿verdad? Sí, tío, se le va a decir así, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso son centavos que quedan. Uh-huh. Ahí no queda nada. Sí, viera que yo no. Y usted, al pensar que tiene, ¿cómo es? Cuéntemelo y después yo le vamos a ver si remediamos eso. No, lo que yo quería hacer es prestar para pagarle después de lo que va a sacar, no pagarse y las pagarlo, personas. Pero no, yo aquí en... Mire, de eso no se aflija, porque yo le puedo dar un poquito, dijo, para que... No, vete, ¿cómo va a creer? Para que usted cancele eso de la tienda. Y como, ¿cuánto es lo que usted...? No tenga pena porque usted ya es hija mía, dijo, y entonces esa pena no la sienta conmigo. Bueno, pues la verdad, quieras o no, si siento que tiene pena. La cantidad me estaba preguntando. Sí, ajá. La cantidad, fíjate, con $100. $100. Uh-huh. No se fija por eso, fíjate, esto es poco, dijo, que se debe. Bueno, para mí, la verdad, es bastante. Ajá, como bastante. Le digo, yo no trabajo. Sí, no, claro, que ahí sí, digo. Sí, porque siente bastante tiempo. Imagínese tener que pagar la escuela y la de los niños. Pero, no se aflija porque, pues sí, para eso estoy yo, digo, para... No, y se le agradezco muchísimo. Y al último, con usted me voy a portar, pues. Gracias, la verdad, no me lo esperaba, pues. Se lo agradezco bastante. Y cuando usted sienta así que no tenga dinero, pues entonces comuníqueme, no sienta pena. Ni yo voy a tener pena decirle, pongamos una frente que yo le diga, mire, aquí te quiero que me regale un jugo, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Vaya. ¿Usted qué está haciendo aquí? Por aquí, hija. ¿Ah? Por aquí. Otro sinvergüenza. Solo porque Olguita está triste, se está aprovechando. Aquí estamos platicando con él. Platicando. Solo porque está triste, está aprovechando. No, aquí estamos platicando, sí. Ya sabes que una plática es plática. Plática, no. Platicamos, estamos nada. No tiene nada que estar haciendo aquí, fíjense. Pero como recuérdense que ahí está la tiendita, mira. Uno puede venir a comprar una gaseosa, una tiendita, algo así. Uno viene. Y entonces allí, fíjense que uno... Sí, pero yo estaba allá, pero yo no vi que pidió algo. Pero como sí. Recuerden que uno, para ir a una tienda primero se sienta a refrescarse. Pero aquí no es nada, digamos, porque nunca para usted va a llegar a una tienda, mire, de un solo, mire, quiere esto. No, siempre uno va a refrescarse, no, se sienta. Se equivoca, pero aquí no es así, fíjese. Aquí no es así. Aquí no es así, fíjese. Pero... Por favor, siéntamelo. Pero entonces clientela no le llega, porque está echando, ¿no? Y ella va sobre de ver si hace dinerito, dijo, el 10 centavos que caiga. Pero lo que le estoy diciendo es que yo no escuché que usted estuviera pidiendo algo de allí. Bueno, no, me voy Olguita. Pero bien, aquí lo haré esto. Ay, entonces lo toque. Bueno, gracias. Va pues Olguita, va pues entonces. Solo porque está triste, usted está aprovechando, ¿ya? ¿Y por qué viene usted así enojado, pues? Nada. Yo no le veo el por qué. No le veo el por qué. No. Está serio, siento. Yo usted la quiero y aprovechado, ¿ya? ¿Y usted acaso no confía en mí, pues? ¿Ah? No confía en mí. Y que me viene así, la verdad, a hablarle mal a él.
bien, pero... Confíe, sí, si no me crees, ¿por qué no se viene, pues? ¿Para que vea? Nada. Además, bueno, es que, como ya le dije, que yo no me siento seguro ahorita de acompañarse. Sí. Sí, ya veo que usted es inseguro, por eso viene siendo esto. Y fíjese, no sé. Que no sabe. Ves que usted no me quiere, la verdad, por eso. Sí, la sencilla razón, eso es. Bueno, y fíjese que yo a ver los niños de niña, ahorita. Pero como los niños han salido, yo me voy para la casa. Está bien, entonces. Oiga. Sí, no sé. Ya me voy. Ni siquiera un abrazo me va a dar. No sé. Ya me voy.